los vecinos de los multifamiliares de la zona conocida como la Gran Manzana, en la Sacamil, mantienen la cuarentena domiciliaria obligatoria para combatir el COVID-19. Los menores de edad permanecen encerrados en sus casas. Algunos, acompañados de un adulto, salen a realizar alguna compra. Lo único que les queda es asomarse y contemplar la soledad que hay en los pasillos. Así es como algunos de ellos colaboran para evitar la propagación del contagio. Muchos están conscientes que el aislamiento social es una medida efectiva. A mí me parece que fue una decisión inteligente, porque hemos visto que los países todavía más avanzados han experimentado también resultados negativos. Entonces, algunos al principio no lo veían como saludable, sin embargo, los resultados se están viendo y tenemos que seguir cooperando como ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades en que esto se erradique. Yo tengo, pero la completa convicción de que esta crisis de salud no nos va a alcanzar a afectar como ha sucedido en otros lugares. Y yo quiero motivar a las personas para que sigan en esa disciplina, que tal vez no sea la mejor, pero sí es un elemento poderoso para que nosotros podamos salir adelante. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Este habitante en particular sabe que la limpieza en el hogar también es importante para protegerse del coronavirus. Es por ello que dedica alguna tarde para recoger la basura que puede encontrarse en su vecindario. Un vecindario comprendido por aproximadamente 500 edificios, donde podrían habitar alrededor de unas 40.000 personas. A mí no me gusta que me tomen como ejemplo. Yo hago las cosas con voluntad y con mi necesidad. Esto no. Esto es algo común para mí. Parte de lo que a mí me corresponde hacer. Lo que estoy haciendo lo hago. No lo hago para los demás, sino que lo hago por satisfacción del deber cumplido. A mi padre. Para que me vean, es para que me satisfacen y para que me hagan. En efecto, su deber se ha cumplido colaborando en la comunidad. Según el Ministerio de Salud, las personas que viven en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales deben aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, pasamanos de escaleras, cerraduras de puertas, timbres, rejas y entradas principales peatonales. Por ahora, los niños y niñas de la Gran Manzana han dejado de usar los columpios y el mobiliario urbano. Aquí, la mayoría de las familias se informa del exterior desde su balcón o desde la pantalla de sus dispositivos electrónicos. Al parecer, los únicos certificados para estar fuera son los perros y los gatos. La OMS y la Asociación Mundial de Veterinarios aclararon que ellos no son transmisores de COVID-19. Pero es necesario destacar que si una persona presenta síntomas del virus, debe aislarse de su perro y su gato. Es prudente limitar el contacto entre personas enfermas y animales hasta que se conozca más sobre la epidemiología del virus. Hay que lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de alimentar a nuestros amigos de cuarentena. Y claro, los otros avalados para estar fuera son nuestros héroes de primera fila y todos los trabajadores que tienen permiso de circulación por parte del gobierno.